El servicio del transporte urbano se está otorgando con un mínimo de unidades. En las paradas oficiales y en las esquinas se pudieron observar una gran cantidad de trabajadores, amas de casa y usuarios en general esperando por mucho tiempo. De 7 a 10 de la mañana, esporádicamente aparecía una unidad del transporte, provocando retrasos y molestias del público. En las calles Pérez Treviño y Jicotencal había muchas personas esperando por mucho tiempo la ruta que los llevara a su destino. Sí, hay poco servicio. ¿Y cuánto tiempo tienes esperando? Como 15 minutos. ¿Y regularmente con qué frecuencia pasaba la COVID en día normal? No, sí pasa más rápido, entre 5 y 6 minutos, 5 y 10 minutos. ¿Y ahorita llevas, me decías? 15, ya va para 20, sí. Pues mal, porque ahorita yo voy al trabajo, duro mucho, para pasar la Morelos, duró como media hora. ¿Esto le genera retraso, señora? Pues sí, para el trabajo, se me hizo tarde. Hicieron la petición a la Dirección Municipal del Transporte Urbano para que se obligue a los concesionarios que estos días de vacaciones operen con el número de unidades suficientes para no dejar hasta media hora esperando a los usuarios. Con su clásica voracidad, los taxistas recorrieron las paradas del transporte urbano para recoger a los usuarios que ya se encontraban retrasados para llegar a sus compromisos. Con imágenes de Eduardo Medina para RCG informó Eduardo Hernández.